Pues nada, mira lo que te he preparado. Ah, bueno. Joder. Sí, una comida romántica. First date. First date, total. De soltero a soltero. ¿Qué, nos sentamos? Sí. ¿Viste lo que te he preparado, no? ¿A que no habéis tenido una comida tan romántica nunca? No, bien, bien, Mar. Muchas gracias por el detalle. Una ensaladita aquí. Yo sé que te cuidas, yo, deportista. Verdurita, ¿no? ¿Tú vives en Barcelona, no? Con sí, toda tu familia. Vivo en San Cugat, con toda la familia. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos seis. ¿Seis? Sí, sí. Porque tres chicos y tres chicas. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi hermano. ¿Con solos. Hermano? Ah, bien. Solos, mano a mano. Dos. Peligro, ¿eh? ¿Cómo que peligro? Lo interesante del fútbol es el trabajo en equipo. La verdad que sí. Si el equipo no funciona y cada jugador piensa en sí mismo, tendrá pocos éxitos si el equipo no está unido y no... Yo valoro mucho el cómo la relación, porque hay con muchos jugadores os estáis jugando la misma posición. La misma posición. Siempre que hay competencia, pues es mejor para ti, para el equipo, pero sobre todo que sea sana, ¿sabes? Claro. Porque al final, si ves que uno está compitiendo contigo, pues te hará mejor, ¿sabes? ¿Cómo preparáis los partidos vosotros? Ves el equipo, ¿no?, contra el que vas a jugar, y yo que juego de extremo, pues miro la línea defensiva y principalmente el lateral. ¿Sabes los movimientos que haces? A ver si es cojo o no, ¿no? a ver si corre. A ver si corre o no corre. Si corre, no corre. En qué sufre y bueno. Y las ventajas también que tiene, porque muchas veces hay laterales muy, muy ofensivos que siempre, como extremo, tienes que estar en vigilancia constante. Al final es similar. Nosotros nos miramos las carreras del año pasado, qué hiciste, qué no, que probaste que no y luego ya tienes... ¿Qué puedes hacer para mejorar y dar soluciones al equipo también? ¿El boom de la fama que te llegó? Fue como de la nada con 16, ¿no? Nadie me conocía, ¿no? Y de repente pues tuve la oportunidad de debutar, ¿no? Muy, muy pronto, y lo gestioné bien porque tenía la familia muy, muy cercana también, mis padres que me metían caño por si algo pues... Se me iba algo de la hermana. ¿Cogiste tú el dedo? No, bueno, el club me lo ofreció y bueno. ¿Siente responsabilidad o no con el 10? La verdad que estoy muy tranquilo. Yo sé de lo que puedo aportar el equipo y lo que soy capaz. Y es una pequeña responsabilidad porque lo llevó Leo y por todo lo que hizo para el club y el mundo de fútbol. Claro. Sí que es un orgullo poder llevar ese número y bueno. ¿Y tú cómo llevas todo lo de la presión y eso? ¿Bien? Si opinan de ti y dan bombo, buena señal. Buena señal. Quiere decir sí. Que aún estás activo. Pero la presión es buena, ¿sabes? Así. Cuando quieras una cena. Soltero, cocina bien. Cocina bien, dice. Si supiera cocinar, ya tendría novia, pero no sé cocinar. Sé cocinar cero, ¿sabes cocinarlo? No. Yo sé. Sí. Arroz con pollo, yo te hago. Ah, eso también lo sé yo. Espero que te haya gustado. Sí, me ha encantado, Mar. Muchas gracias. Ahora haremos una firmita para los amigos de Box Repsol. Vale, perfecto. Un polo mío y una camiseta, a ver si... Mira, vale, ha perfecto. Entrado. Ah, mira, gracias. Ahora cambiamos. Ahora un regalito con esto ahí. Gracias por aceptar la invitación. A ti, Mar, por todo. La próxima cena, va. Comida ya la hemos hecho. La próxima en Camp Nou. Sí, muchas gracias.